Vamos a centrarnos en el fin de semana deportivo con el baloncesto, con el líder, el Basket Gandía, que viaja a tierras murcianas. ¿Qué le pasa en el tobillo a Wilder? Esa es la pregunta, porque es uno de los jugadores que seguramente se pierda el partido del equipo de Quique Roig. Bueno, se lo va a perder porque nos han confirmado que al final sufre un esguince de tobillo y le han recomendado que está partido el hombre una semana. Y que se ponga hielo, antiinflamatorios y mucho reposo, seguro. La recomendación de la yaya nunca ha fallado, ¿verdad? Eso, es de la yaya y del médico. Bueno, pues es la penúltima jornada, vamos con el baloncesto. Mañana a las 7, el partido es horario unificado, toda la jornada se juega a las 7. El Basket Gandía que se mide contra el filial del UCAM Murcia en un partido en el que el Murcia no depende de sí mismo, pero matemáticamente tendría alguna opción todavía de poder clasificarse. Pero el Gandía no tiene la culpa y van a intentar conseguir otra victoria y seguir sumando. Hace hincapié Quique Roig en los últimos días en que es importante llegar con dinámica ganadora a la fase siguiente para que el equipo no se relaje y para que noten menos un poco este impasse de competición toda vez que el equipo ya ha conseguido la clasificación y, lo que es más importante, el título de liga en la fase regular. Vamos con el fútbol, nueva jornada de liga. Arrancamos con el Club de Fútbol Playas de Gandía, que va a ser el equipo que juega en casa el domingo a las 4:30 contra el Contestano, y un Playas que tiene muchas novedades, Santi, y ahora las contamos. Tiene novedades y un poquito de mal rollo por la imagen dada en los últimos partidos, con falta de actitud de algunos jugadores y también pendientes de lo que ocurre con los fichajes, porque están llegando, sí, pero no todos pueden jugar. Efectivamente, porque todavía no ha llegado el transfer del delantero Frank, y atención, José Jaime, que ha sido uno de los fichajes de la semana, nos contaba esta semana en la SER que tuvo una experiencia con un equipo francés y el transfer todavía tampoco lo tiene. Es lo que tiene la normativa de la FIFA y de la UEFA, tienen que llegar los jugadores con el pertinente transfer de las federaciones en las que han estado militando, si lo han hecho fuera de nuestro fútbol, y es el caso de estos dos futbolistas. Bueno, a todo esto hay que decir que son bajas por sanción. El hoy, tras la expulsión del pasado fin de semana, Pachi cumple 5 de amarillas y el que vuelve es el delantero Salva Costa. Atentos, porque en el Playas de Gandía, pese a las dos últimas derrotas, todavía no dan por perdido el poder disputar la promoción de ascenso y van a por los 3 puntos para seguir aspirando a ser equipo de tercera división la próxima temporada. Bueno, y también hablamos del Club de Fútbol Gandía, que juega el domingo, será a las 4:30 de la tarde en el Cuatro Camins de Carcaixent. Aquí está más claro que el agua, o ganar, como diría Luis Aragonés, por cierto. No le queda otra al equipo de Rafa Gomar, tiene una muy difícil papeleta, además los resultados no están acompañando y el ambiente tampoco es que sea demasiado bueno. Bueno, y ya que estamos hablando del Club de Fútbol Gandía, del Playas, anoche por cierto hubo reunión de la fusión y hay novedades porque ayer era el primer encuentro de los tres clubes deportivos a raíz de las últimas asambleas. Y una de las de los acuerdos al que llegaron en la reunión de ayer es que la nueva junta directiva, leo textual, estará formada por un presidente, 3 vicepresidentes y 14 vocales, entre ellas los exfutbolistas. Por si alguien no sabía que en un club está dirigido por un presidente y 3 vicepresidentes, ¿no? O 2, los que le quieras poner. Pero bueno, de momento se van poniendo de acuerdo en alguna cosa. Primer acuerdo, un presidente, 3 vicepresidentes, el económico, el deportivo y el social. Y a mí, que ya he escuchado yo estos planteamientos tantas y tantas veces y me siguen poniendo los pelos como escarpias, el ver a los mismos nombres en la misma mesa tratando de las mismas cosas y sabiendo cómo ha acabado la película en los últimos años. Pero bueno, en fin, habrá que dar otro voto de confianza. Así es, bueno, lo único que sabemos es que el próximo día 6 de marzo vuelven a reunirse y que ayer los clubes nos decían que van a aportar documentación relacionada con el estado actual de las cuentas, relación de directivo, listado de socios. Fenomenal. En fin. Bueno, y también hablamos del Tabernes para completar la información. El equipo de Diego Miñana, que este fin de semana tiene partido adelantado en el Mundial 82 de Catarroja. Un Mundial fantástico, por cierto, todo hay que decirlo. Se impuso, el naranjito, ¿no? Se puso Italia en el Bernabéu a Alemania. Gran Mundial. También grandes imágenes las que os servimos cuando hablamos del Tabernes y el equipo de Diego Miñana, que tiene que intentar salir de una vorágine en la que se ha metido, aunque en el último partido no lo hicieron tan mal, merecieron algo más ante el líder. Así es, contra el Denia en el último minuto. Que lo sepas. Gol de Víctor. Y en primera regional, lo más importante, vemos al Portuarios, el equipo líder de Paco Orquín, que este fin de semana va a visitar a la Altea. Eso será el domingo a las 4:30 de la tarde. Me da mala espina la Altea, que lo sepas. Me da muy mala espina. El Portu sigue líder, esperemos que siga manteniendo la distancia después de del último tropiezo. ¿Quieres saber cómo tiene dos últimos tropiezos? ¿Quieres saber cómo tiene que estar el Portuarios para ganar en Altea? Quiero saberlo. Lo dice Miki, el capitán. El Portu siempre con las ansias que tiene de ganar, con esa motivación especial y sabemos que nos va a costar, como en todos los campos, porque el Altea es un equipo veterano.
que aquí nos costó, aquí en casa nos costó, la verdad. Lo que pasa es que no está sacando puntos y está ahí a mitad tabla para abajo, que yo creo que la intensidad de ellos no será la misma que la nuestra, porque ellos están ahí que ni suben ni bajan, están ahí mitad tabla y no tiene por qué costarnos, no tiene por qué costarnos, pero bueno, cada semana es difícil, o sea, aunque sea el último es difícil. Vamos a poner el punto y final, recordando que todos los reportajes de la semana los encuentran en el Twitter Deportes T7 Safor. ¿Sí? La página web www.t7safor.com. ¿Vas bien? Por cierto, esta tarde inauguración, la que se ha celebrado en el Real de Gandía de la nueva pista de frontenis, ¿no? Fantástico. Pues lo contamos el lunes todo de pe a pa, como siempre. Adiós.